El gobierno de la ciudad de Canton, California, una de las más pobres del país, tomó un paso importante para ayudar a las personas afectadas económicamente por la pandemia, creando un programa piloto, mediante el cual dará a los residentes de esa ciudad entre 300 y 600 dólares mensuales durante los próximos dos años a personas de bajos recursos, dependiendo de su necesidad. La alcaldesa explicó que este programa es para personas que se han quedado sin trabajo durante la pandemia, pero también para aquellos que aunque tengan uno o más empleo no les alcanza para vivir. Aclaró que simplemente se trata de una ayuda económica suplemental o adicional para quien realmente lo necesite y que esto se determinará con un estudio socioeconómico, lo cual dice el señor Santos Pérez ayudará mucho. Pues hemos estado limitados en muchas cosas, en primer lugar en la renta, biles, retrasados. Por falta de trabajo. Esperemos el apoyo de la alcaldía. Campton cuenta con unos 95 mil habitantes, en su mayoría latinos y afroamericanos. El 20% de ellos vive por debajo del ingreso del nivel federal de pobreza. La alcaldesa dijo que hay una gran comunidad indocumentada en esa ciudad y que por lo tanto los indocumentados sí serán incluidos, lo cual le da esperanza a Sacarla, quien a pesar de tener trabajo apenas le alcanza y no es elegible para ayuda federal. AYUDARÍA A RENTA, VILES, A LOS HIJOS, A LO QUE SEA, PERO QUE HAYA AYUDA, OJALÁ QUE SÍ. UNAS 800 PERSONAS Y SUS FAMILIAS SE PODRÍAN BENEFICIAR DE ESTE PROGRAMA. Por otra parte, a pesar de que han pasado varios meses desde que comenzaron a enviarse los cheques de estímulo económico de parte del gobierno federal a raíz de la pandemia, muchas personas a través del país siguen sin recibirlo. Aunque la fecha límite es el 21 de noviembre, la recomendación es que se registre a la brevedad para que, si califica, reciba su cheque de estímulo económico lo antes posible. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.